Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema Obedezcamos con amor. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. En esta porción que vamos a compartir, podremos ver en resumidas cuentas el luto que los hijos de Israel estaban pasando por causa del fallecimiento de Moshe. Pero dentro de este luto, mis amados, hay una enseñanza que es la que vamos juntos a aprender. Porque aún en medio de las circunstancias adversas, como estaban en este momento el pueblo de Israel, ellos hicieron algo que nosotros debemos imitar en nuestros tiempos, mis amados. Porque sencillamente nosotros como parte del pueblo del Eterno debemos ser guiados por nuestro Padre. Podemos llorar a nuestro ser amado, mis amados, eso es natural. Podemos pasar por duelo porque nosotros quizás en nuestro corazón hay una pérdida humana, pero para el Eterno es una ganancia para aquellos que parten de esta tierra, pero se mantuvieron en vida, siendo hombres y mujeres de fe en el Dios de Israel. Y máximo, si tuvieron la oportunidad de ser obedientes al Eterno. Y justamente esa debe ser nuestra misión en todo momento, mis amados. La obediencia, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Y quizás veremos la porción sobre el fallecimiento de Moshe, pero sabemos que existen muchos momentos de dolor, mis amados, y sufrimiento. Pero nuestra fe debe mantenerse, mis amados, en nuestra vida. La fe en nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Porque su voluntad es perfecta y es inquebrantable. Y esto es algo muy importante. Fuera de lo que es la enseñanza, hay algo que debemos tomar en cuenta. Y es que la voluntad del Eterno es inquebrantable, pase lo que pase, mis amados. Y ahora juntos vamos a leer las Sagradas Escrituras. Abra su Biblia, abra su Torá, porque vamos a leer juntos, mis amados. Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 8 al 12. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en el valle de Moab durante 30 días, hasta que terminaron los tiempos de duelo. Y Josué, hijo de Nun, estaba henchido del espíritu de sabiduría porque Moshe había posado su mano sobre él. Y miren lo que dice aquí. Y los hijos de Israel le obedecieron, tal como el Eterno le había ordenado a Moshe. Y no apareció ningún otro profeta en Israel como Moshe, a quien el Eterno había tratado cara a cara, y a quien el Eterno había mandado hacer tantas maravillas y prodigios en la tierra de Egipto, al faraón, a sus siervos y a todo el país, y tantos milagros terribles con poderosa mano ante los ojos de todo Israel. Esta porción nos enseña sobre el duelo que estaba pasando los hijos de Israel en el valle de Moab, mis amados, y ese luto duró 30 días. Pero el pueblo sabía entonces lo próximo que iban a vivir como pueblo y como hijos del Dios de Israel. El momento más esperado estaba por acontecer, mis amados, la entrada a la tierra prometida. Era inminente. Pero hay una cosa que acabamos de ver
en esta circunstancia, y es que no es Moshe quien lidera el campamento de los hebreos ahora, es Yehoshua, Josué, el nuevo líder hebreo. Pero vemos, mis amados, cómo el pueblo llora por el duelo de que ya Moshe no está. Pero el corazón del pueblo estaba listo para esta transición. Y la prueba de esto lo dice en el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, estaba henchido del espíritu de sabiduría porque Moshe había posado su mano sobre él. Pero miren lo que dice. Aquí es que viene la enseñanza. Y los hijos de Israel le obedecieron, tal como el Eterno lo había ordenado a Moisés. Pero debemos entender, mis amados, que Moshe había designado a Yehoshua porque Dios le ordena a Moshe que lo eligiera para que fuera el sucesor de Moshe para la misión de ayudar a entrar al pueblo a la tierra prometida junto con la ayuda de Caleb. Y por sobre todas las cosas, con la voluntad y la guianza del Eterno, mis amados. Y esto es algo que el pueblo hizo, obediencia. Obedeció a Dios y obedeció a Josué, luego del fallecimiento de Moshe. Nosotros como pueblo del Eterno debemos mantener obediencia, aún en medio de la circunstancia más adversa, mis amados, que podamos enfrentar. Y esto es algo que vamos a ver con nuestros propios ojos. Aún ya estamos viendo tribulación en nuestra vida. Usted y yo podemos salir a la acera de nuestras comunidades y podemos ver la gran necesidad que existe por el pecado de este mundo, mis amados. La maldad en el corazón del hombre cada vez aumenta y estamos como en los tiempos de Noah y aún como en los tiempos de Lot, cuando la maldad era tanto que el Eterno tuvo que destruir ciudades por causa del pecado. En el tiempo de Noah destruyó todo, solamente salvó a la familia de Noah y a Noah. Ustedes conocen la historia. Pero aquellos que hemos decidido aceptar al Dios de Israel, debemos entender que hay unos mandamientos que obedecer para que nos vaya bien en nuestra vida. Aceptar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mis amados, es aceptar al único Dios existente. No hay otro. Y que ese Dios es el Rey del Universo, donde nos entregó en el Sinaí, a través de Moshe, sus leyes y sus mandamientos. Y ningún ser humano de este planeta está por encima de estos mandamientos. Porque esos mandamientos, simple y llanamente, es la voluntad perfecta del Eterno. Y por encima de esa voluntad, mis amados, no existe otra ley, no existe nadie más. Y es algo que debemos aprender. Por más que querramos tener en algún momento un deseo o un anhelo, ya Dios estableció su voluntad, mis amados. Y eso el pueblo lo sabía en aquel momento. El pueblo acababa de recibir el mayor discurso de Moshe para que el pueblo se preparara en sus corazones. Y al terminar ese discurso, Moshe muere, mis amados. Y ahora era el momento de poner por obra lo que Dios le dijo al pueblo por medio de las palabras de Moshe. En el discurso de Moshe al pueblo, mis amados, en resumidas cuentas, Moshe le había resumido, le resumió lo sucedido en Egipto, en el éxodo del pueblo hebreo hacia el desierto. Les entregó la Torá en el Sinaí. El pueblo comenzó a obedecer los mandamientos como nación
que ahora los hijos de Israel son mis amados. Los mandamientos es la constitución del pueblo. Ya no son las leyes del faraón, ya no son los guardias azotándolos y maltratándolos, sino que ahora Israel es el súbdito del Eterno, son los súbditos del Eterno, porque es el pueblo de Dios, del Rey del Universo. Porque al entregarle los mandamientos al pueblo de Dios, Dios le está entregando su identidad como pueblo y como nación. Entonces nosotros queremos ser parte del pueblo hebreo, pero no queremos la identidad. Entonces la pregunta es, mis amados, aunque se escuche fuerte y dura, ¿a qué entonces queremos acercarnos a Dios si no aceptamos la identidad que Él nos ofrece? Porque preferimos mantener nuestra identidad de pecado. ¿Qué usted pretende en su vida? ¿Cuál es la intención de acercarse usted a Dios? Porque Dios es demasiado santo como para aceptarnos, mis amados. Y por eso nos entrega los mandamientos. Porque Él, como Rey, tiene sus reglas, tiene sus leyes. Y nosotros, para poder integrarnos como comunidad del Eterno, debemos obedecer esas leyes con amor y con emuná, con fe. Cuando nosotros nos mudamos de país, mis amados, y nos establecemos, nosotros no continuamos bajo las leyes de nuestro país de origen, porque ahora estamos en un país donde somos extranjeros y que vamos en camino a ser un natural. Y esas leyes y ordenanzas de ese país nuevo, mis amados, ahora son la que usted y yo debemos desobedecer, la que usted y yo, disculpe, debemos obedecer, porque, mis amados, si no nos multan o nos meten preso. Así de sencillo, si desobedecemos, nos meten a la cárcel o nos dan multas, porque no podemos infringir las leyes del país a donde estamos viviendo. La diferencia en el reino de Dios, ¿cuál es? No hay ninguna, mis amados. Si somos del pueblo de Dios, si somos del pueblo de Dios, si somos del pueblo de Dios, lo he tenido que repetir 3 veces, mis amados, porque parece que no entendemos. Tenemos que ser obedientes al reino de Dios, a la voluntad del Rey. ¿Y dónde está la voluntad del Rey? En sus mandamientos. Usted no quiere ser un delincuente y que pueda ser desterrado y volver a su país de origen cuando usted se muda a un lugar porque desobedeció y ahora lo traen a su país de origen como un criminal. Entonces no podemos estar en esta circunstancia. Y si usted, mis amados, entonces piensa que ¿qué va a hacer con las leyes del reino de Dios? ¿Usted no las va a seguir porque piensa distinto? ¿Usted cree que va a ser diferente? Dios no nos va a tratar como especiales, mis amados. Él va a hacer su voluntad y no la nuestra. Porque imagínense, queremos tratar a Dios como si Él fuera el siervo de nosotros y nosotros los reyes. Estamos equivocados. Si usted está en esa, si usted piensa de esa manera, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo y se está metiendo en un gran lío con Dios. Porque aquí Dios es el Rey del Universo y Él no va a quebrantar sus leyes y sus palabras por un capricho o una ignorancia nuestra como seres humanos.
Sencillamente nosotros con amor debemos obedecer porque, mis amados, si no lo obedecemos, sencillamente estarán considerando nuestros actos como una alta traición a nuestro soberano. Y yo cierro con esto, mis amados. Obedezcamos con amor, pero para obedecer debe haber humildad en nosotros, aceptando de que somos imperfectos y que necesitamos aprender a obedecer. Necesitamos renunciar a nuestra maldad de este mundo de una buena vez en la vida. Por más que usted se sienta que es un hijo de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir. Por más que usted se sienta que es un hijo de Dios, esto no se trata de sentirse. Esto se trata de decidir si somos o queremos ser hijos de Dios y queremos a Dios en nuestra vida y queremos no cometer los errores que hemos estado cometiendo y salir de nuestros malos caminos de una buena vez y comenzar a cambiar de pensamiento, donde el arrepentimiento, mis amados, es la clave para que la obediencia pueda nacer en nosotros como creyentes. Dios no juega a ser el rey, para nada. Este mundo tampoco está jugando a ser malos con su prójimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros jugando a ser creyentes o a ser pueblo de Dios? Queriendo hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad del Dios de Israel, donde su reino está compuesto de leyes, de mandamientos que nos lleva a convertirnos en unas personas llenas de bondad, personas con misericordia, personas que viven una vida de rectitud, una vida recta, una vida con honor al Padre, una vida llena de vergüenza. Y esto lo habla mucho nuestro hermano Rico Cortés, pero lo he tomado como pinceladas, mis amados, y lo menciono en esta manera, en este segmento, porque es un ejemplo. Pero es así, son señales que el Dios de Israel está esperando de nosotros, está esperando obediencia con amor. Obedezcamos con amor y veremos los resultados, mis amados. Los resultados son excelentes. Es hora de abandonar el caos de este mundo y ser pueblo de Israel con orden. Un orden que lo hace como institución unos mandamientos. Nos da a nosotros la oportunidad de aprender a ser hijos rectos delante del Eterno y a separar lo que son las naciones que son profanas de la nación que es santa, el pueblo de Dios. Pero eso no lo logra con sus pensamientos y sus fábulas mentales, ni las mías. Eso lo logra obedeciendo los mandamientos del Eterno, y no hay otra manera. Quiéralo usted o no lo quiera, así es. Así está escrito. Estos no son inventos míos. Y tampoco quiero que me crean. Ustedes corroboren las escrituras. ¿Y saben por qué traemos esto, mis amados? Porque el pueblo de Dios está en el mismo ciclo donde el pueblo del Eterno está siendo preparado para entrar a la tierra prometida. Pero la noticia es, estamos preparados para la mayor prueba de todos los tiempos, porque el pueblo hebreo estuvo en Egipto y siendo probado, esclavizado, y allí estuvieron hasta que fueron sacados. Llegó un libertador como Moshe, los sacó del pueblo de Egipto para el desierto,
Y Dios los hizo nación, les entregó la Torá en el Sinaí. Este tiempo no es la diferencia. Estamos en la situación donde vamos a ser probados y donde vamos a tener que esperar a que salven nuestra vida a través del Mashiach. Su nombre es Yeshua. Y vamos a ir al desierto. Vamos a ser probados, vamos a ser pulidos. Y usted lo va a ver con sus propios ojos. No pretenda y crea que se va a desligar de ese asunto. Usted está en este asunto también. Estamos en el mismo tiempo volviendo a repetir el mismo ciclo de vida otra vez. ¿Está preparado usted? ¿Estoy preparado yo para enfrentar las mayores de las pruebas? ¿Para enfrentar la gran tribulación que se acerca? Mis amados, tenemos que aprender a obedecer ahora que estamos cómodos, porque va a llegar un momento de incomodidad y un momento difícil. Y si no obedecemos ahora, mucho menos pretenda obedecer después, porque se le va a hacer bien difícil. Ahora es el momento para que aprenda, para que su vida, su alma esté apegada a Dios, para que se acostumbre su vida a obedecer al Eterno de una buena vez y para siempre. No hay otro pueblo diferente para el Eterno, y no hay un trato diferente para el pueblo. No lo hay, no está escrito, no se lo invente, que eso no sirve, porque no es cierto. Hay una gran tribulación que se acerca para el pueblo de Dios, ¿ok? Donde vamos a ser probados, a ver si verdaderamente decimos ser hijos de Dios. En sus manos y en mis manos está el obedecer. ¿Y sabe cuándo usted se va a dar cuenta? Número uno, ahora que puede hacerlo, está tranquilo. O segundo, cuando sea probado. Ahí vamos a ver si usted es pueblo de Dios y yo soy pueblo de Dios. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo Para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales, que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Semana en Algo Nuevo Para Ti, estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plates, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comida saludable, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo y a la misma vez también ser beneficiado en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Oaste nos comparte la porción semanal de la Parashá. Y los domingos a las 7 de la noche, nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. No te lo pierdas, te espero. Ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Vázquez en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Cábana, intención del corazón.
Todo esto y mucho más en Algo Nuevo para Ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.